andan, gente? Bienvenido a un nuevo video. Acá estamos en casa ya. Tengo toda la herramienta acá. Medio despelotado porque están con la galería, que me parece que no va a ser galería. Se va a cerrar acá atrás y se va a hacer puerta a los costados, así que va a quedar un galpón entero. Por un lado mejor, tener todo guardado, sin problema. Van a hacerle piso también. Y va a quedar bien. Ahora, el lunes arrancamos la siembra de trigo, por lo menos un pedazo, un lote ahí de 45 hectáreas, probando una variedad nueva que se siembra más temprano que las otras. Y bueno, hoy es sábado, sí, hoy es sábado. Y dan lluvia para jueves, viernes, por ahí. Yo, vamos a tener por lo menos esta primera parte del trigo sembrada ya. Aprovechar un poco la humedad también que hay. Y a ver qué tal se nos da. Va a ser la primera campaña de trigo con esta sembradora para nosotros. Y en la soja por lo menos anduvo excelente, ni un problema. Con la pluma le destrabamos los cuerpos, se los levantamos, le sacamos la traba y los bajamos. Así trabaja a 17 y medio. Y con los cuerpos uno por medio levantado queda 35. Y bueno, ya la colorada. Tengo que sopletearla, sacarle las tapas, todo, así la podemos lavar. Y ya de a poco ir preparándola para otra campaña. Hay que cambiarle un par de cosas ahí, algunas cadenas. Están hinchando jodiendo la polea de la descarga, la que va en el motor, y la que manda la cadena para el sinfín. Empezaron a patinar y pensábamos que eran las correas, pero no, las correas se las habíamos cambiado dos veces ya y las hacía patinar. Así que vamos a cambiar las poleas también, que tiene que ser ese el problema. Pero después, excelente. Y acá tenemos la nueva adquisición de la empresa. La pluma, el guinche, no sé cómo le llaman. Que la verdad es muy útil para cualquier cosa. Te sirve para todo. Esta pluma tiene para arriba, para levantar, para estirar más el guinche, o para afuera, y para girar el brazo acá. No me acuerdo cuántos grados es exacto que gira bien, pero muy lindo. Ya tengo, ahora con esta le vamos a sacar el radiador a la máquina también, que siempre se lo sacamos todos los años y lo ponemos dentro de la represa ya aquella. Lo dejamos dos días y lo sopleteamos y lo ponemos en el agua de nuevo y así hasta que queda limpito.
salió a mostrar la soldadura que le hicieron al carro, que quedó excelente. Lo cargamos bien hasta arriba y mira, lo ha sentido. Buena mano el soldador. Y bueno, nos estaremos viendo después de corte, probando la siembra, a ver qué pasa. Son, bueno, como le dije, 45 hectáreas. Eso se va a hacer en 2 días, en 1.5 días. Y nada, nos veremos allá. Arrancamos la siembra. Hermosa etapa sembrar. Está jodiendo el 9. No, pero está vacío. Ya llevamos 25 hectáreas y son 45 total. Acá deben quedar unas 5 hectáreas más o menos. Y después acá, justo ahí, tenemos la calzada ahí. 15 hectáreas más acá. Deben quedar como 20, sí, por ahí. Capaz esta tardecita, terminamos.